Hola, ¿con la señorita Chloe, por favor? Sí, soy yo. Llamo para hacerle una oferta. ¿Le apetecería ir esta tarde al cine con un tal señor... Zack? Pues... claro. Me interesa mucho esta oferta. Acepto, sí. ¡Perfecto! El señor Zack estará en el cine a las 4. Genial. Pero dígale al señor Zack que esta vez no se olvide, que le conozco muy bien. ¿Por quién me tomas? ¡Claro que no se me va a olvidar! Más te vale. No me gustaría acabar sola en la puerta del cine. ¡Tres cuartos de hora! ¡No me lo puedo creer! ¡Hey, Lon! ¿Eh? ¡Chloe! ¿Qué haces aquí? Vengo de comprar unos discos. ¿Y tú? ¿Has ido al cine sola? Bueno, he venido por una oferta. Pero ya sabes cómo son esos vendedores. Siempre mienten. Ya. ¿Ese disco es de Melve? ¿Los conoces? ¡Me encantan! ¡Es el álbum rojo! Dice que es el mejor. Pues yo iba a casa a escucharlo ahora. No sé, si quieres venir. Vale, ¿por qué no? Total, tengo la tarde libre. Kento. Hemos descubierto que Masara es la Tierra en el pasado. ¿Por qué ha ido Sidmodius allí? ¿Qué es el Génesis Oscuro? Los asuntos del multiverso ya no son mis asuntos, Tampo. Ahora soy un simple escriba. No hagas como si no fuera contigo. Si no fuera por ti, esto no estaría pasando. ¿Quieres saberlo? Está bien, te lo diré. Pero solo si me derrotas en un combate de Sendokai. Ve con cuidado. Cuando Kento se unió a los Thorn, se volvió muy fuerte. Tranquila. Yo también aprendí algunos trucos en el vórtice. ¡Vamos, Tampo! ¡De nada servirá retrasar tu derrota! Has disfrazado de humilde, pero sigue siendo un arrogante. El combate, hermano, se decidirá a un solo Kai. ¿Y tus padres no están? Mi padre se pasa el día afuera. Y mi madre... bueno... mi madre hace años que no la veo. No se llevan muy bien. Lo siento. Tranquila. Era peor cuando estaban juntos. Anda. Son todos libros de arte y música. Sí. La vida a veces no es como querríamos, pero estos libros son siempre geniales. No sé qué haría sin ellos. Sé a qué te refieres. Oh. ¿También tocas el piano? Bueno, antes sí. Incluso componía mis temas. ¿Qué? ¿En serio?
¿Puedes tocar algo que hayas compuesto? Es que lo dejé. Hace siglos que no toco. No te hagas el modesto conmigo. No, por favor, déjalo. Vamos, solo una canción. Perdón. ¿Qué? ¿Escuchamos el disco? Sí, buena idea. ¿Qué intentas demostrar, Kento? ¡Ya no eres un Zorn! ¡Esto no tiene nada que ver con los Zorn! ¡Sandra Rhodes! Salvé la vida cuando explotó la fortaleza Zorn. ¡Ya no te pedí que me salvaras! ¡Deberías haberme dejado allí! ¿Sabes lo que es vivir siempre a la sombra de tu hermano? ¡Tú eras el sabio! ¡El fuerte! ¡Todos te admiraban! ¡Pero quién me admiraba a mí! Yo te admiraba. ¡Llama Shenmue! He hecho cosas horribles. Nadie va a perdonarme. ¿Eh? ¡Hola, Zack! ¿Te encuentras bien? Sí, es que he estado ayudando a mi padre a pintar la puerta del garaje y, bueno, el gato se ha metido en la pintura y luego me ha saltado la cara y... ¡Ah! Se me ha olvidado que había quedado. ¿Está Chloe? No, ha salido hace mucho rato. Vale, gracias. ¡Qué divertido! ¿Ah? ¡Chloe! Bueno, me lo he pasado muy bien. Y yo. Por cierto, esto es para ti. ¿Qué? No puedo. ¿Ah? Claro que sí. Me haría mucha ilusión. ¿De verdad? No sé qué decir. Gracias. Pero así no te librarás de enseñarme tus canciones. Ni lo sueñes. El Génesis Oscuro. El Génesis Oscuro es el origen del Imperio Zorn. Fue en Masara hace millones de años. ¿El Imperio Zorn nació en la Tierra? Sí. Según la leyenda, Masara estaba sumida en el caos hasta que surgió un líder
capaz de unir todos sus pueblos. El gran Thorn. Sí. Primero los unió. Para luego esclavizarlos. Entonces, Sidmodius ha viajado al pasado para unirse al gran Thorn. No. Esa sabandija no quiere seguir las órdenes de nadie. Si ha viajado al pasado, es porque Sidmodius quiere convertirse en el gran Thorn. El destino del multiverso vuelve a estar una vez más en manos de los chicos. Sidmodius es un manipulador. Consigue que las personas desconfíen unas de otras. Tus guerreros tendrán que ser un equipo muy fuerte. Afortunadamente, mis chicos son un equipo irrompible.